Una vez más, el campo deportivo del Pronato Guarupampa fue escenario de la Feria de Emprendimientos Rurales que tuvo como expositores a emprendedores de Pira, Parobamba, Canchabamba y Huacaibamba. Veo bonitos negocios, están con estos emprendimientos cuyo objetivo es generar ingresos. Estamos con diversos emprendimientos como textilería, panadería, tenemos carpintería, molido de granos, tejidos, producción de licores a base de miel, miel de abeja, panes, hay comidas. Este proyecto de emprendimientos rurales realmente son negocios inclusivos, negocios rurales inclusivos, que cada beneficiario del proyecto se ha asociado por afinidad. De modo tal, ha emprendido un negocio, llamemos miel de abeja, panadería, textiles, crianza de cuyes, crianza de porcino, y de madera, tenemos restaurantes, tenemos el tema de carpintería de madera. Por lo tanto, lo que tiende es que ellos emprendan un negocio y que saquen al mercado. Lo primero es... Pero cumpliendo ciertos requisitos. Claro, o sea, lo que nosotros en el proyecto también golpeamos, lo que usted dice. Si yo brindo un servicio o vendo un bien, tiene que ser de calidad. De modo tal, apuntamos a la certificación. Los expositores nos mostraron sus variados productos. Me he traído mi huevo de coral y mi habas y mi choclo. Económica. Todo es hecho en sus propias huertas. Exactamente. Tira, ¿y el agüita de qué es? Este es de chicha de fuera. Preparado por ustedes también. Por nosotros mismos. Muy bien, ustedes sí, cumplen con los requisitos, todo. Sí. Probaría la chicha de Parobamba. Ellos también tienen conocimientos ancestrales en la elaboración de helados que fueron de la delicia y satisfacción de los asistentes. Está exquisito y, ¿qué te digo? No tiene mucho azúcar. Yo creo que muy bueno para los diabéticos. Y me dicen que son de Parobamba. Yo felicito a Concoles por esto, por esta iniciativa o por lo que están haciendo. Yo sé que hacen varias veces. Y acá se compran productos naturales. Es indudable que el proyecto vela además por la calidad, competitividad y llegar a más mercados. Si yo brindo un servicio o vendo un bien, tiene que ser de calidad. De modo tal, apuntamos a la certificación. Si yo vendo miel de abeja, debe haber certificación, pues en este caso agricultura, la entidad competente. Por lo tanto, que al comprador le damos ya mayor garantía. Le damos confianza con este producto. En ese sentido, estos grupos que se han unido, se han asociado, porque quiero precisar, ¿no? En el Perú lo que nos falta es la cultura de asociatividad para emprender un negocio, sacar adelante. Entonces, este es el inicio. Se han asociado por afinidad entre parientes, entre vecinos, de modo tal que ellos mismos han identificado un emprendimiento. Y a base del proyecto tenemos un comité que califica ese emprendimiento. Ganaron el concurso. Y el proyecto de Jacubiña y de Foncodes ya les apoya con fortalecimiento de capacidades, por ejemplo, en panadería. Ya, el proyecto contempla traer un experto en panadería que fortalezca capacidades y también en el proyecto le vamos a comprar algunos bienes, por decir, la amasadora, por decir, algunos quintales de harina, lo básico para que ellos emprendan. Los tallados y artesanías en madera también fueron mostrados y comercializados al público consumidor, lo mismo que los productos gastronómicos. Llaveras es de cedro, de madera de cedro, este es de checo de aliso, este es de pino de checo, este es puerto servidero de pino también, este es de puerto servidero de animalito de aliso, este es yo comparar también de aliso. La papa que ustedes mismos han cosechado. Le hemos cosechado, nosotros mismos estamos preparando. Ay, 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 muy bien. Sí. El pollito papita. Sí, limpiecito. Pollito limpiecito. Preparadito. Fresco, bien sazonadito todo. ¿Lechuguita también lo que ustedes están? Lechuguita también todo. Lo que hemos sembrado, lo que de nuestro producto es naturalista. Muy bien. Ahorita la Soñita está friendo el pollito. Mi hijita está friendo el pollito. Ahí ya, son socios entre familia ustedes. Sí, sí. Entre familia, muy bien. Muy bien, ¿desde dónde viene usted? De Pomabamba. Desde Pomabamba. ¿Y los precios cómo están? ¿El sombrerito? Señora Luisa,
110. Mira, ¿en qué cambia? Señora Cancha Venga. Señora María de Mar Ramírez. Son más sencillos. No faltaron las prendas de vestir y mantas con lanas. Lo mismo que los atractivos sombreros para protegerse del sol, pero también para lucirlos. Lo mismo que la comercialización de productos vegetales ecológicos. Sin duda, esto es posible gracias al proyecto Haku Wiñay, para lo que Foncodes proporciona el presupuesto y refuerza las transferencias de conocimientos y tecnologías, como la búsqueda de mercados. Aspiremos sacar mínimamente a la capital del departamento, que es Huaraz. Y nuestro futuro, nuestro horizonte sería sacar a la capital del país, Lima, y aspirar un poco más, ya salir de las fronteras. Mientras tanto, en esta primera salida que tienen sus emprendedores, ¿cuántos emprendedores el día de hoy acompaña en esta feria de emprendimiento? Mira, hoy estamos hablando alrededor de 40, 45 emprendedores. ¿En diferentes rubros? En diferentes rubros. Y usted, cuando va a hacer la visita, va a darse cuenta que efectivamente es una alegría, ¿no? Estamos emprendiendo conjuntamente con ellos. Lo que queremos es que esto sea sostenible. Si yo estoy 3 años en el proyecto como Foncodes, pero nuestro municipio queda ahí. Cada municipio tiene su gerencia de desarrollo económico. Entonces yo pido a los 4 autoridades de los 4 proyectos que estamos acá, que por favor nos apoyen. Toca ahora a los gobiernos locales apoyar estos esfuerzos de sostenibilidad y así generar un desarrollo económico y desarrollo sostenible que además todos debemos apoyar. Entonces, todo ello, yo quiero y pido que nuestras autoridades este proyecto realmente lo mantengan, este proyecto que sea ya una iniciativa base y que haga, como dije, que haga extensivo para los demás centros poblados.